que la comunidad de La Peña, a nivel provincial, es una de las oficinas que más cumple con el pago a cabalidad de la energía eléctrica. Por lo cual, creemos que somos dignos y merecedores de que se nos instale el circuito 24 horas. Hemos agotado todos los recursos a nivel de diálogo, la visita a las oficinas de la provincia de San Francisco de Macorís, incluso hasta Santiago. Nos hemos comunicado con el señor Pablo de la Cruz y han hecho caso omiso a nuestro llamado. Por lo que de hoy en adelante, este es el inicio de una lucha que nosotros vamos a enfrentar hasta que se nos cumpla con el circuito 24 horas. ¿Su nombre? José Dolores José Rojas, vocero de la Junta de Vecinos de La Peña. Con el señor Pablo de la Cruz y nos dijo que le diéramos un plazo hasta marzo o abril, pues ya ese plazo se agotó. Nosotros bailábamos la música que ellos nos ponían. Ahora ellos van a bailar la música que nosotros les vamos a poner.